¿Todavía sigues fumando? Todavía fuma. ¿Y nunca te ha afectado eso? Ya ahorita voy para allá. Ya ahorita voy. ¿Nunca te ha afectado en cuanto al entrenamiento y a resistencia los cigarrillos? Yo pienso que no. Thank you. Yo pienso que no. Ricardo, ¿piensa que esta pelea puede ser más grande que la de Tito o no va a llegar a ser así? No. Este computador va a ser más famoso que Tito porque lo bueno quiere. ¿A quién tú le tienes más respeto, a Tito o a Miguel Cotto? Hey, no compare como dicen la chancha con el Mecate. Lógicamente, Trinidad no se va a comparar jamás ni nunca a este payaso. ¿Qué tan contento te sientes de volver al ring de nuevo? Muy bien, me siento contento, la verdad me siento contento, voy a volver al ring con una victoria. Y yo la miro una peleita suave para mí, fácil. No quiera Miguel Cotto, ya es fácil porque ya está muy tocado. Él ya no puede recibir más golpes, de verdad. ¿Dónde está el campamento de entrenamiento? ¿En Florida? Sí. ¿Y cuánto estás pesando en estos momentos ahora? Ahorita como 1.68, 1.69, pero para la pelea en 1.54 yo voy a estar bien. So, esta pelea va a ser por knockout, tú dices. Voy a noquear por igual este. Si este ya está golpeado, este anda caminando porque si el viento le pega fuerte en la cara, se cae. Entusiasmado para esta pelea. ¿Te molesta así tanto, Miguel? Sí, en realidad me cae mal. Tell us, what are you going to do to him in this fight? ¿Qué es lo que le vas a hacer en esta pelea? Voy a noquearlo. A mí me cae mal. Le voy a pegar tan duro. I'm going to hit him so hard. Lo voy a hacer el número uno por mi familia, por mí. I'm doing it for me and my family, obviously. Porque Joaquín está combatiendo con Bavaro ahí. And because Don is facing his nemesis. Y el ego de hombre mío, yo voy a noquear a mi corto para agarrar esa faja y gritar al filipino que anda haciendo mucho. And tiempo. I'm going to knock him out thoroughly because I want to get crown myself champion again and then go after Pacquiao. So it's not just talk for a press conference. Y no solamente habla para una conferencia de prensa ni publicidad. No, a mí me cae mal, ¿verdad? No, it's not. Because I don't like him, it's personal, and that's how I'm taking it. And your training already, how's your training going? Entrenamiento, ¿cómo va? It's going very well, thank you. And then you want to go right to Manny after you beat Miguel? Después que le ganas a Cotto, ¿quieres ir directo a Pacquiao? Sí. Yo voy a esperar que Pacquiao pelee con Morty. Yo sé que Pacquiao puede ganar y quiero buscar esa pelea con Pacquiao en septiembre, octubre, noviembre, donde sea, pero la voy a buscar ya. Absolutely, yeah. Once I do my job and then Manny does his against Mosley, fight him sometime in the fall, whether it be September, October, November, whatever day. This is a little different having Bob and Don together. Un poquito diferente teniendo junto a Bob Arum con Don King. Bob Arum va a perder dos veces con su boxeador. Porque le voy a noquear a Miguel Cotto y al filipino Pacquiao. Bob's going to have back-to-back losses with me. He's going to lose with Cotto, and if he throws Pacquiao at me, he's going to lose with Pacquiao too. Esta pelea no es tan grande para mí. Esta es como la que acabo de hacer con Che Walker. Es una pelea suave, como un sparring para mí. This isn't a huge fight for me. This is like a fight like I just took in December against like a Mike Walker level opponent. This guy's not dangerous. It's not a big fight for me. What has he been doing in the time off since the Mosley fight to the Walker fight and to now? ¿Qué ha estado haciendo desde la pelea de Mosley hasta la pelea de Walker hasta hoy en día? Jodiendo, vacilando, entrenando con mi familia y entrenando también. Training every once in a while, enjoying time with my family, you know, and just all around just relaxing. How do you feel physically? ¿Cómo te sientes físicamente? Bien, fuerte, como casi con 2 años de recuperación. Strong, refreshed, 2 years mucho of ánimo para entrar al gimnasio. And newfound hunger to come back into the ring. Y con hambre para pelear. And a lot of hunger to fight. Do you think it's going to be a problem getting back down to 54? ¿Tú crees que va a ser un problema para ti regresar a 154? No. No? No. 47, sí, pero 54. 47, I would say yes, 54 now.
Okay, what do you think about Miguel Cotto? What's your opinion on him as a fighter? What do you think of his last fight against Foreman? ¿Qué tú piensas de Miguel Cotto como peleador y qué tú pensaste de su última pelea con Yuri Foreman? Él está decepcionado. La verdad, para mí, nadie no me interesa Miguel Cotto y yo lo miro un boxeador, mal boxeador de mí. You know, I don't see him as a true challenge to me. I don't see him as a bad fighter. He's not what he was before and he's in bad shape. Mira el judío, ahí estamos viendo en la pantalla. El judío no es nadie. Mira, no pueden noquear a un tipo de fight that they're showing, the clips of him, they should be ashamed that he's fighting a guy that's a bad leg. He only has one leg and one hand, and he gave him a run for his money. So what is your plan now? You want to fight Cotto and then you want to fight Pacquiao after that? Si le ganas a Cotto, entonces tu plan es enfrentarte con Pacquiao? Sí. Yes. Absolutamente sí. How do you see that fight going? ¿Cómo tú verías esa pelea entre tú y Pacquiao? Esa sí sería una pelea más difícil para mí. Obviously, it's a much more difficult fight. Aguanta golpe, pega duro y tira. He has a lot of stamina. He has a good chin, and he has a high volume of punches coming my way. So, it's a much different fighter. It's a much different fight. What do you think about Pacquiao versus Mosley? Since you already fought Mosley. ¿Qué tú piensas de la pelea entre Pacquiao y Mosley ya que tú peleaste y te enfrentaste con Mosley? No, muy peligroso para el filipino. It's a very dangerous fight for Pacquiao. Porque it's not such la verdad, easy fight. Mosley pega fuerte, fuerte pega. Mosley's a very powerful puncher, and that's the one that might equal out that fight. And where would he rank Cotto among the good guys you fought, like De La Hoya and Trinidad and Mosley and Forrest? ¿En qué ranking le darías a Cotto entre todos los oponentes que te has enfrentado? Tito, De La Hoya, Vargas. No, perdón. Miguel Cotto puede ser la alfombra roja donde todos los que han peleado conmigo y yo podemos caminar. You can say that Miguel Cotto is the red carpet that De La Hoya, myself, and Tito have walked on. Okay. Good luck to you. Thank you very much. Este es Ricardo Mayorga, está viendo Boxeo Mundial. Papá americano.